Ahí está lo anunciado, comadres, compadres queridos. Aquí están. Nos están visitando la Asociación de Artesanos Productores Aini Suma Ampara. Bienvenidos, bienvenidas, comadre. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, comenzaremos con usted. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Carolina Muñoz. Qué gusto, Carolina. Estoy igual. Nosotros hacemos, yo hago las mermeladas sin azúcar, ya, los tostaditos, y estamos ahí en la estación, en la estación central. ¿Cuánto tiempo está con este emprendimiento usted? Más o menos unos 2 a 3 años. ¿Sí? ¿Cómo ha sido al principio? Entrar en el mercado es complicadito, ¿no? Es complicado, pero todo se puede. No, pero seguro, seguro. Además, ustedes, las damas, las mujeres, son pues, de emprendedoras, de ¿no? Sí, de ñeque. No, la felicito. Entonces, gracias. ¿Quiere dar precios de sus productos, por favor? Sí, son mermeladas sin azúcar. ¿Ya? Están hechas con la hoja de la stevia. Tenemos en distintos sabores. Ajá. Las mermeladas vendemos a 20 y les damos las rebajas, ¿no? Las ofertas. Perfecto. Y demás. ¿Qué sabores tienen en cuanto a las mermeladas? Tenemos la de papaya manzana, durazno, la mixta que tiene 3 frutas, piña, papaya, manzana, bueno, frutilla, naranja, todas las frutas. Y después tenemos... Tenemos los tostaditos. Tiene maní, platanito, habita, todo deshidratado. ¿Eso cuánto cuesta ese? A 10. Perfecto, ahí está dicho todo. Que venda muy bien. Ok, les muchas gracias. Le pasaremos el micrófono. Comadrita, ¿cómo está? Buenos días, compadre. Qué gusto de verla. Bien, gracias, compadre. Igualmente, qué gusto verle, compadre. Para mí es el gusto y placer. Sí, compadre. Yo soy la presidenta de la Asociación de Artesanos. Así es, comadre. Aini Suma Ampara. Usted es la comadre Paulita. Paula, ¿no sí. Ve? Mi nombre es Paula Morgoya. Lo que no sé es su apellido. Morgoya. Ah, ya ve. Morgoya. Bueno, comadre Paulita, sí. A ver, coménteme de este empeño, por favor. ¿Sabe, compadre? A raíz de la pandemia que hemos sufrido los artesanos, no tenemos puestos, mis compañeras no tienen puestos donde vender. En la feria de Alasiz algunos estaban, pero tampoco no ha habido mucha venta. Complicado es, pues. Y de eso hemos procurado al teleférico salir. ¿Ya? Y ahí vamos a estar, estamos desde el lunes 17 hasta el 17 de... O sea, ¿en estos días están? Desde el lunes hemos empezado. Han empezado el lunes, sí. ¿No es cierto? Ayer. Claro. ¿Ya? Y estamos desde el lunes, vamos a estar al 17 de mayo, al 17 de junio. Perfecto. Ahí. Y en ahí estamos... Todos los productores, tenemos toda diversidad de artesanía. Ajá. Tenemos así como el vino, pan ecológico, esas carteras. También tenemos este, la señora produce de estos, y platería. Ah, qué bien. Y champú de sábila, hay colágeno. O sea, hay de todo un de poquito. De todo un poquito. Tenemos un mago, ustedes ya le conocen, el mago, que siempre está en la feria. Así es. Al mago tenemos ahí. Qué bien, sí. Qué y, bien. Y yo produzco de estos tejidos también, siempre con mis tejidos. ¿Usted cuánto tiempo está con los tejidos? Así es, compadre. Desde mi niñez estoy con el ¿no tejido cierto? Y hasta usted la está fecha prácticamente estoy con mi toda una vida, ese ¿no? Es mi trabajo. ¿Y alguna persona de su familia ha aprendido lo suyo? Lamentablemente tengo 2 hijos varones. Ah, no hay mujer. Claro, ¿no? Sí. Bueno, hubiera querido que tenga una hija, por lo menos, para que siga. Con seguridad hubiera seguido la tradición, ¿no? Claro. Pero de repente, de los hijos varones, van a tener una nietita que de repente, ¿no? De repente. Tal vez la yerna también me toque y le guste tejer. Ahí está, mire. Tal vez. Ya lo ha dicho la comadre. Si alguien quiere ser la yerna, la nuera de la comadre, tiene un futuro espectacular haciendo estos tejidos y ayudando al esposo y a la familia. ¿Está bien dicho, comadrita? Sí, compadre. Qué bien, me alegra, sí. Comadre Paulita, ¿ya? Sí, te compadre. Pasaremos el micrófono también a la comadre. Comadre querida, qué gusto de tenerla. ¿Su nombre, por favor? Primeramente, un saludo a RTP y a su un gusto persona tenerla, pues. Y a la comadre... ¿A la Inés? Inés y a todos los que nos están viendo y que componen este canal RTP. Un gusto, pues. Nosotros somos aquí de la asociación que exponemos, hacemos propiamente. ¿Qué es lo que usted ofrece, comadre Yo querida? Yo hago esto es para las muñequitas, para todos los tamaños. Bonito, tengo de para este el chiquititos. Y para el strongest, sí, ¿no tengo deportivos, o sea que qué de bien. Todo tengo. Sí. En miniatura. Todo en miniatura. Sí, todo sí, en miniatura. Si le preguntaran así los clientes ahorita de repente, las gorritas, por ejemplo, ¿cómo están? Estitas estamos dando por precio por mayor a 12 pesos.
¡Qué bien! Es bien hechito con forrito. Pero todo elegante, eso. Todo, sí, comadre. Mire, este es así para las Barbies, de todo tenemos. ¿El vestido? Sí. ¿Con qué precio tiene? 25. Comadre, 25 es zona. En licra, hacemos juegos de tres piezas para Falcon, para todo. Hago. Bueno. Entonces, todo eso es lo que expongo en mi artesanía y voy trabajando de casi desde mi niñez. Y mire, hasta la edad que tengo ya un poquito he rebajado ya el trabajo porque la vista también me ha afectado. Bueno, pero usted entonces, dice la edad que tengo, dice, no, pues usted sigue joven, comadre. Ay, gracias, compadre. Además que... Gracias, compadre, por el piropo. Le voy a contar. ¿Saben qué, comadre, compadres? Estábamos en el corte comercial y la comadre se arreglaba su cabello así. Así tiene que ser, comadre, hay que ser coqueta, bien, y la felicito. Gracias, y que venda bien también, ¿ya? Le pasaremos. Aquí el compadre, en realidad, él es de la casa, nos ha visitado muchas veces ya acá, ¿verdad? Sí, así es. Ofreciendo sus productos. Adelante, pues. Un saludo cordial a todos, sobre todo a la comadre Inés, compadre. Es un gusto tenerlo, al pues. Señor Toño. Yo soy Arturo Gaspar Altuna, soy médico farmacólogo, fitoterapeuta, soy médico naturista. Yo vengo desde la ciudad de Tarija, estoy en esta hermosa ciudad de La Paz participando de la feria artesanal, que está organizando la Asociación de Artesanos Aini Sumampara. Y bueno, como explicó la señora presidenta, doña Paola Morgoña, vamos a estar participando en esta feria en un horario desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno. Y vamos a hacer una atención totalmente gratuita con productos de medicina natural alternativa que traemos desde la ciudad de Tarija. ¿Qué es lo que usted ofrece, por favor? Tenemos un té que se llama el té adelgaza, que tiene, ajá, el objetivo de ayudar a desintoxicar el cuerpo y ayudar en el paciente que presenta problemas de sobrepeso. Tenemos ya muchos testimonios de muchos pacientes que consumen el té constantemente y que les ayuda con el peso. Ajá. Va a ayudar a perder un aproximado de 2 kilos por semana, un aproximado de 8 kilos por mes, pero limpiando el hígado de grasa, ayudando en enfermedades como la presión arterial. También, ayuda muy bien con la digestión, con el metabolismo. Bueno. Ayuda con pacientes que tienen problemas de cálculos en la vesícula, hígado grasoso, problema de gastritis, diabetes, controla y previene la diabetes, varices, presión arterial, mala circulación de la sangre, poliglotulia. Bueno. Va a limpiar la piel. Como limpia la sangre, el reflejo se ve en la cara, ¿no? Se limpia la piel de acné y manchas y eleva defensas. Tenemos que tomar mucha conciencia de que en estos tiempos de pandemia nos conviene tener defensas para rechazar esta enfermedad. Cierto. Si yo tengo defensas, mi cuerpo va a ser asintomático. En cambio, si tengo bajas defensas, me va a afectar mucho esta enfermedad. Y este té ayuda muy bien a limpiar y elevar defensas. Y está perfecto, con una promoción especial. Un tarro rinde para 90 litros, vale 110 bolivianos. Vamos a hacer una promoción en estos días. Unidad en 80 y dos unidades, que sería 160, ¿sí?, solamente pagando 100 bolivianos. Bueno, está todo dicho, ¿no? Entonces. Pasaremos el micrófono, por favor, a la Comas. Si quieren alguna consulta, el celular es el 77-17-1811. Es el 77-17-1811. Cualquier consulta, me llaman al celular. Perfecto, ahí está. Adelante, ¿cómo está, comadre? Buenos días. Qué gusto, compadre, de tener a su nombre, por favor. Saber, es un gusto tenerla, sí, en el programa. ¿Qué está ofreciendo, compadre, usted? Bueno, mi producto es artesanía en cuero y aguayo. Son estos productos, sí, ¿verdad? Tenemos realmente barbijos, tenemos monederos. Estos son grocheaditos, esto es aguayo y cuero volcado. También tenemos estos billeteras. Estos barbijos están de moda, ¿no? Sí, ahora todo esto por la pandemia. Sí. También por la enfermedad. También tenemos carteritas de mano. Estas pecheritas también que están saliendo ahora. La combinación ahora de aguayo con cuero también está de moda, ¿no? Sí, es, también depende. Son distintos tipos de cuero. Esto, por ejemplo, es en un cuero de res. Ya. Este es en cuero de llama. Es la textura más flexible. Ya. Para los caballeros, una billetera, tenemos, por ejemplo, ¿no? También. Monederos también, qué lindo. Cosmetiqueros. Hay variedad, infinidad de modelitos en diseño. Qué bien. Tenemos, a ver, ¿daremos precios del barbijo, por ejemplo? A 10 bolivianos le salen los barbijitos en distintos diseños, fíjense, de aguayo también. Y bien trabajaditas. Sí, sí, sí. No son sintéticas. A veces las los sintéticas, monederitos, porque los monederos son muy importantes también, ¿no? Sí, son prácticas también. ¿En qué precio están los monederos? A 20 bolivianos y estitas a 10 bolivianos. A 10. Precios, perfecto, por mayor también. Entregamos por mayor igual. Bueno, ahí está, la felicito. Gracias, que le vaya muy, padre, bien, de verdad, que venda bien. ¿Ya? Y también invitamos a toda la población que pueda pasar ahí a la estación central, que vamos a estar un mes.
Perfecto. ¿Un mes van a estar? Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque a veces están muy pocos días y hay personas que por el trabajo no pueden ir, pese a que quieren asistir, pero es una linda oportunidad, ¿no? Uh-huh. ¡Qué bien, comadre Paul! ¿A la comadre? Buenos días, qué ¿cómo gusto está? De tenerla. ¿Cómo está, comadrita? ¿Su nombre, por favor? Jimena Machicaba. ¿Qué está ofreciendo? Yo les ofrezco las masitas que están en el teleférico. Somos, hay alfajores de maicena, cono con manjar, empanadas, donas. También estamos sacando para el Día de la Madre tortitas. ¿Cono con manjar? Este es cono con manjar, este es crema, este es alfajor de maicena con dulce de leche, ¿ya? Maicillo, tengo empanada de queso, rollo y las donas. ¿Quiere dar los precios de los productos, por favor? La docena está a 20 en su canastitas. Ya no les damos bolsas, sino estamos en canastitas o bolsitas ecológicas que tenemos. ¡Qué bien! ¿La docena? 20 bolivianos. Está, compadres queridos, fíjense. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Comadre, felicidades, que le vaya muy bien. Terminaremos entonces con el compadre. Qué gusto de tenerlo. Buenos días y gracias. Qué gusto. ¿Su nombre, por favor? Alan soy, yo vengo de Camargo con los vinos artesanales, dulces. De la tierra linda de Camargo, ¿no? Camargo, tierra del sol y el vino. Los vinos. Venimos con vinito dulce a la estación del teleférico acá en la asociación Aini Sumampara. Qué bueno. Invitarle a la población que tenemos una oferta ahorita. A ver, un vino es? 30, 2x50, 3 vinitos en 70 bolivianos. Pero qué bien, qué bien. ¿Qué tipo de vinos dijo que tiene, por favor? Tengo para el tinto, el rosado, el blanco. Son dulces, son artesanales vinos, son puritos, sin nada de alcohol, maceración, uva nomás. Ustedes saben que los vinos, desde los viñedos, ¿no? De Camargo, esa ciudad que está entre Potosí y en el camino a Tarija se entra, sí, ¿no? Sí. Cuando uno quiere ir a Sucre, sí, va por allá, de sí, gente muy linda, de verdad, mucha gente no lo va a querer. Yo recuerdo cuando fui una vez a cantar por ahí, gente con ojos claros, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, son cachamosos ahí, así sí, que... cachamosos, que venda bien. No, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Le deseo que vaya muy bien, ¿no? Gracias, bueno, gracias. El productor me dice, ¿nos vamos a un corte? Listo, perfectamente. Ahora sí, vayan, por favor, un mes van a estar allá en la estación central. Bueno, unos instantes y continuamos con la Tribuna Libre del Pueblo de la fecha.